¿Y qué paisa por vuestra casa? Voy a colocar esto así. Bienvenidos a este vídeo donde voy a intentar no mostrarme demasiado enfadado. Porque, bueno, ya habéis visto en el título, ya habéis visto en la miniatura de YouTube. ¿De qué se trata esto un poquito? Me voy a poner así. Bueno, hoy no he iluminado nada. Me he puesto aquí al lado de la ventana para que sea una luz natural. Y ya está. He puesto esto de cualquier manera. ¿Por qué? Porque quiero que sea algo diferente. Ya que voy a tratar un tema más serio. Es decir... TikTok me ha baneado, me ha bloqueado, me ha amordazado en dos ocasiones. La primera ocasión fue hablando sobre un tema, bueno, era un extracto de un vídeo, de una entrevista que está en dos partes, que la podéis encontrar en el canal, eh, con Filip Ariño, este católico homosexual. El canal de YouTube este de Enriquísimo TV está muy enfocado, sin yo quererlo, al tema de la sexualidad, más concretamente el tema de la homosexualidad. Es, de hecho, son de los vídeos que mejor funcionan en el canal. O sea que lo podéis ver, ¿eh? buscarlo, porque os van a gustar mucho. Son súper interesantes el enfoque que, que, sobre todo, gracias a Filip Ariño, pues, pues podemos darle, ¿no? Que es totalmente diferente a cómo lo plantea la sociedad. Ahora mismo, según cómo se lo, lo plantea la sociedad, eh, la homosexualidad o a los homosexuales, o, en fin todas estas nuevas tendencias de género y cosas extrañas que hay hay que la gente las respeta las tolera pero no no se profundiza eh, en eso es decir si una persona un amigo tuyo es homosexual vale fenomenal me encanta si eres feliz yo también soy feliz y ya está eh, lo ves como algo normal y ya está. Pero es que hay personas, muchas de las personas que tienen esta tendencia, que lo pasan muy mal, que sufren mucho y se hacen muchas preguntas y nadie es capaz de contestarle esas preguntas. Bueno, pues yo lo que trato en el canal, con ayuda de Philip, es dar respuesta a esas preguntas. Y entonces yo cogí de esta entrevista, ¿vale? Que ya os la he dejado ahí, que está súper interesante porque se trata de dónde está el mal en las relaciones homosexuales. Pues yo saqué un extracto pequeñito para hacer un vídeo, para subirlo a TikTok, a los, a los. Bueno, sí, a Instagram, pero sobre todo a TikTok, porque de eso pues, no pude hablar en, en esta plataforma, en TikTok. Pues hice ese extracto y salía, sobre todo, Salía Filip Ariño contestando, ¿vale? Él tiene ya experiencia en, en defender sus ideas, opiniones, es escritor, ha estado en miles de conferencias, habla con muchísimas personas que, que le escriben, que se acercan a él, que le preguntan. Él es homosexual de toda la vida. Y lleva 20 años trabajando, estudiando todo este tema. Y entonces a él mismo le cuesta contestar qué hay de malo en las relaciones homosexuales. ¿vale? Entonces él lo plantea desde el punto de vista de la iglesia, desde el punto de vista de las propias relaciones, de las propias personas, fuera de ideologías, fuera de ideologías y, y de políticas. Porque si tú metes ideologías y políticas ya te has cargado el tema. Entonces él lo plantea desde personas buenas, sanas que tienen tendencia a, 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 a pues que les atraen las personas de su mismo sexo y dicen que hay de malo y que yo pueda salir con esta persona de la que me he enamorado y esa persona se ha enamorado de mí. ¿Qué hay de malo, no? Pues eso, de eso hablamos un poquito. ¿Qué sucedió con este vídeo? Que cuando lo subí a TikTok, pues no me dejaron subirlo. Eh, los motivos fueron porque, ahora os lo pongo aquí, os pongo una captura de, de lo que ponían, son motivos de odio. O sea, en este vídeo, que os lo voy a poner ahora mismo, Entero, que son dos minutos, que, que os, os aconsejo que lo veáis, este extracto que subí a TikTok, que también está en Instagram y no ha habido problema. Pues quiero que lo veáis para que deis vuestra opinión si de verdad esto incita al odio. O son dos personas que están eh, reflexionando sobre cosas importantes que, de, que la sociedad no se atreve a tratar. Os dejo con el vídeo. Yo ¿Y dónde están mal? Nos... Si lo hay. Sí, hace 20 años que, que estudio y que trato de contestar. Esta pregunta, y veo que es muy difícil, incluso para mí, contestar uh, de manera clara. No, no es que no, no quiera, o, o que diga, que, o que me dé por vencido, ni mucho menos, pero es una pregunta compleja, porque veo que el buen grano uh, y la cizaña están mezclados, como en la palabra, bueno, en la parábola sí. bíblica, y que, pues, uh, el dueño del del terreno, pues a los que le dicen, pues hay que separar, hay que ser claro, hay que separar el buen grano de la cizaña y hay que arrancar la cizaña, hay que ser puros frente a, al señor y puros como el señor, como Dios. Pues eh, el dueño dice, pues no no hay que arrancar la cizaña, porque si no vais a llevaros también el buen grano. Dejad que la cizaña y el buen grano crezcan juntos y no sois vosotros quienes vais a separar y hacer acto de justicia, sino mis ángeles al fin de los tiempos. No, no quiere decir que no hay que esforzarse a, a ser puros o, o a buscar la verdad y, y, de, y de vez en cuando separar lo bueno del malo. Hay realidades como la homosexualidad, como tendencia no practicada o como práctica pareja entre comillas que me parece que me parecen ambiguas complejas hay cosas buenas que surgen dentro de una claro. práctica que parece mala porque excluye la diferencia de sexos que es a la imagen de dios y hay una mezcla lo vemos entre pues um, pecado y amistad a veces también pecado y fidelidad respeto ternura y, estamos, y, y también hay una diferencia entre la tendencia o el, el acto homosexual y la persona que practica esta tendencia y claro pues con esta mezcla tan explosiva, tan explosiva y tan fusional de dos cosas que parecen totalmente um, opuestas, es difícil llegar como un juez y decir bueno pues esto es pecado, está mal, porque hay personas dentro, porque hay buenas cosas que se meten dentro de, de esta práctica. Hay frutos también positivos, sociales, íntimos. A veces la, la voluntad de claridad es una tentación luciferiana y los fariseos quieren ser puros. Pero no aman. Pero y nosotros, no aman. pues, tenemos que buscar la verdad sin relativizar las cosas, sin decir, bueno, pues no es grave o se tiene que aceptar porque hay, hay cosas buenas y Dios permite. Pues si Dios permite, a lo mejor lo quiere, permite también que tengamos un signo de pecado que es la tendencia homosexual. Es un signo de pecado porque, porque rechazamos la, la diferencia de sexos o la tememos. El deseo homosexual es un miedo a la diferencia de sexos. Pues ahí está. Bueno, podéis opinar sobre este extracto de la entrevista. Poner en los comentarios si os ha parecido ofensivo, si creéis que eso puede incitar al odio hacia algunas personas o si creéis que es valiente afrontar esto, porque esto no lo afronta nadie, no lo afronta absolutamente nadie. De hecho, eh, es, es valiente en, desde el lado de un homosexual católico, desde el lado de la Iglesia. Y también es valiente de des, desde el lado mm, LGTBI, vamos a decir, ¿no? Desde la iglesia les estás diciendo, oye, que puede haber cosas buenas en una relación homosexual, cuidado, cuidado con esto. Y desde el otro lado, mm, también, aunque haya cosas buenas, puedes decir, bueno, aunque haya cosas buenas, no conviene y no es lo adecuado que, una que un hombre esté con un hombre y que tengan relaciones. O sea que desde los dos lados son temas complicados y, y Philip es súper valiente en afrontarlo. Y yo también, no lo sé, pero yo, a mí me gusta traerlo al canal para que lo, lo veáis. Bueno, esto con respecto a la primera experiencia que tuve con TikTok que me bloquearon. La segunda fue hace, hace nada, súper reciente. Y esta sí que es ya súper super rara. ¿Por qué? Porque bueno, eh, me convocaron, me llamaron, me invitaron a participar en esta iniciativa tan bonita de La Iglesia te Escucha, que básicamente, así contando rápido, son uno, unas personas que ya llevan trabajando mucho tiempo evangelizando a través de internet desde el 94, 99, desde hace, desde hace mucho tiempo, concretamente un obispo argentino, bueno, y más gente que están en, en Instagram, ¿no?, influencers católicos, pues eh, con el tiempo llegaron a una conclusión y, y se metieron en el sínodo, ¿vale? Que bueno, no voy a explicar aquí lo que es el sínodo y cómo es el proceso, pero el caso es que el sínodo trata de escuchar a todo el pueblo de Dios para llegar a unas conclusiones y pensar y escuchar, reflexionar y luego dar una respuesta, ¿no? El caso es que en el 2023 se dará una respuesta de, de todas las encuestas que se han hecho en las parroquias, ¿vale? De todo el mundo. El caso es que se hizo esto a nivel digital dijeron, oye, y los influencers católicos, los seguidores de los influencers católicos, no han dicho nada, pues vamos a hacer una encuesta a nivel digital, ¿vale? Vamos a, a abrirnos al mundo entero a través de Internet, de las redes sociales. Total, que me dijeron, oye, ¿quieres participar? Maravilloso, yo participo. Y cada uno, hasta el 20 de agosto, eh, cada evangelizador, pues eh, hace su estrategia con, unos, eh, con unas bases comunes. De cómo tenemos que hacerlo. Entonces, yo hice un vídeo cortito para TikTok, menos de un minuto, para Instagram, para YouTube, para todo, eh, invitando, explicando un poco la iniciativa e invitando a la gente a que entrase en, en mis perfiles donde está el link para rellenar la encuesta. Vale, entonces en este vídeo lo que dice, que os lo voy a poner también, no os lo voy a decir, os lo voy a poner. Venga. La Iglesia Católica abre sus oídos y corazón a las personas en el continente digital. En 2021 se convocó el sínodo para ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios discierna cómo avanzar en el camino para ser una iglesia que camine junta a largo plazo. El Papa Francisco invita a todos los bautizados a participar en este proceso y es que es importante que escuchen las voces de otras personas, incluidas las personas que han dejado la práctica de la fe, las de otras tradiciones de fe o sin creencia religiosa religiosas. Un grupito de locos dedicados a la pastoral digital tuvieron la idea de presentar al propio Vaticano La Iglesia te escucha, un proyecto que quiere recoger esos sentimientos y experiencias en el continente digital, que como puedes participar, puedes hacerlo ya mismo a través de una sencilla encuesta que te llevará 5 minutos. Entra en mi perfil de Instagram o TikTok para ver el link o pídemelo directamente a mí. Ánimo y aprovecha esta oportunidad única para que tu mensaje llegue a la Iglesia Católica. Bueno, pues este vídeo no es que me lo bloquearan, sí que me lo han permitido subir. De hecho, ha funcionado bastante bien, va casi por las 8.000 visualizaciones en TikTok. Y en Instagram va bastante bien también. Y en YouTube ha sido un vídeo que ha funcionado muy bien. Pero bueno, yo estaba en TikTok navegando y TikTok me sugiere hacer una promoción para publicitar este vídeo. Es decir, yo le pinché, entonces te dice, vale, vas a pagar para que este vídeo tenga más difusión. O para conseguir más seguidores, qué es lo que quieres, ¿no? Y dije: Ah, bueno, pues como es por una causa muy buena para que llega más gente, digo, venga, vamos a, a ponerlo en promoción para que lo, 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 ex, lo exponga más en TikTok. ¿Vale? Entonces, también os, si queréis, os, os puedo poner un poco lo que es el proceso, pues es muy sencillo: que tú eliges el dinero que vas a invertir durante cuánto tiempo. Entonces, yo puse durante dos días, no sé si puse 20 euros o 10 euros, no sé cuánto puse. Eh, y eso tenía que llegar a un total entre 7.000 visualizaciones y 20.000 visualizaciones en esos dos días, ¿vale? Yo estaba pagando para llegar en ese rango, ¿vale? A 7.000 visualizaciones o 20.000 visualizaciones. Muy bien, pues me dijeron, tenían que revisar el vídeo para ver si era apto para hacer esa promoción. Pues no era apto. Os pongo aquí un pantallazo para que veáis los motivos de lo que está diciendo, que no tiene ningún tipo de sentido. Este vídeo no se puede promocionar o no puede obtener todo el tráfico por los siguientes motivos. Atención, el anuncio o vídeo muestra contenido, contenido religioso sensible. Esto podría incluir acciones, palabras o símbolos no respetuosos con respecto a una religión. Casi nada. Entonces, según habéis visto el vídeo, que le podéis dar atrás para volver a verlo, ¿Vosotros creéis de verdad que esto puede herir la sensibilidad de otras religiones o...? No tiene ningún tipo de sentido, al revés. Es una iniciativa, la Iglesia escucha a todo el mundo. O sea, aquí de lo que se trata es mm, escuchar esas heridas, esas distintas sensibilidades y acogerlas en una misma encuesta, en un mismo sentir, para que eso le, a la Iglesia, pues eso que lo escuche... Y que lo reflexione y que luego pueda darlo al mundo entero. Y decir, mira, hemos hecho este ejercicio, que no lo hace nadie, por cierto, ni siquiera a nivel personal, el hecho de sentarse y decir, bueno, los que no creen y están alejados de la iglesia, ¿no? Bueno, mmm, voy a escuchar a la iglesia católica porque sí que parece que está haciendo, eh, está dando pasos y está pidiendo perdón con el tema de los abusos sexuales con los niños, de los sacerdotes y, y estas cosas. Voy a hacer esa escucha, a ver, voy a escuchar, voy a reflexionar y luego voy a hablar. No, 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 es todo el rato odiar, todo el rato señalar, todo el rato, todo el rato. Y la iglesia, con esta iniciativa en concreto, pero la iglesia en general, tratamos de escuchar a la gente, de agachar la cabeza, de, de perdonar y decir, vale, lo hemos hecho mal, vamos a cambiar, vamos a ir hacia adelante. Y esta iniciativa de la iglesia te escucha es eso. Y me está diciendo TikTok, está diciendo TikTok que puede herir la sensibilidad con algo que es totalmente abierto y universal. Iglesia Católica significa universal. La Iglesia verdadera. Y aquí lo digo con, con, con toda la cara. La Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Tenemos la verdad, de verdad revelada por el mismo Dios. En fin, pero no quiero entrar ahí. Pero hay que estar, cl hay que estar claro con, con las cosas. Y, y si la Iglesia Católica es la verdadera, verdadera, que no me gusta decirlo, porque eso puede llevar a rivalidades y enfrentamientos, pero es así. Y con esto es igual con lo que ha pasado. Este vídeo es verdadero. Este vídeo no hiere sensibilidades. Objetivamente no hiere ningún tipo de sensibilidades. Es más, estamos llamando y tratando de acoger a personas de otras religiones. De, to de todos los lados. De gente que no cree. Pero, o sea, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? No me han bloqueado el vídeo, como repito, pero no me han permitido pagar para hacer esa promoción porque no es apto. No es apto y puede herir sensibilidades. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, hasta aquí esta reflexión, enfado, eh, quería compartir esto con vosotros de una manera diferente y ya está. Eh, me gustaría muchísimo, muchísimo que este vídeo se compartiese, que comentéis especialmente, todas las personas que lo veáis, que estéis de acuerdo o no con lo que he dicho, pues comentar abajo, comentar, vamos a tener un, un debate no tengáis miedo vamos a ser valientes vamos a hablar no que para eso está bueno, para eso está bueno así que nada más muchas gracias por verme y escucharme nos vemos en el próximo vídeo si dios quiere me voy para allá adiós